La Junta de Castilla y León aprueba el Plan Soria Conectada y Saludable, que contará con una inversión de más de 150 millones de euros. Se aprueba también el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, que va a contar con una inversión de 159 millones de euros para impulsar la cohesión territorial, la transición digital y la competitividad en esa provincia. Es jueves 16 de diciembre de 2021. Comenzamos. La Junta también aprueba una subvención de 92.000 euros para la realización de obras de urbanización en Almazán. Su objetivo es construir una nueva plaza al inicio de la calle Gran Vía mediante la urbanización de un espacio libre entre las calles General Martínez y San Pedro el Caído, con el fin de conectar el casco histórico y la parte nueva del núcleo urbano, vertebrando así Almazán tanto físicamente como a nivel de infraestructuras y servicios urbanísticos. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente destina una subvención de 92.500 euros al Ayuntamiento de Almazán, en Soria, para realizar obras de urbanización de su casco histórico. 63 millones de euros, esa es la cifra de los casi ya presupuestos del Ayuntamiento de Soria para el año 2022. Unos presupuestos en los que ayer ya se incluyeron nuevas propuestas, tanto por parte de la ciudadanía como del resto de partidos políticos. Entre ellas se encuentra una dotación de una red de circuitos de atletismo por Soria, con una buena señalización y también taquillas en la calle para que las personas que salgan a correr puedan depositar sus efectos personales. También huertos ecológicos para hacer actividades extraescolares con niños, estrategias activas de promoción de retorno de jóvenes a Soria a través del teletrabajo, la digitalización del archivo municipal, la recuperación de la Film Commission y, por último, la propuesta del Grupo Podemos de construir prototipos de terrazas ecológicas de madera para la hostelería. En total, una cantidad de proyectos que se verán ampliados esta noche en el programa Soria en Serio, en el que se profundiza en los presupuestos con el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. Esperemos que dentro de ese objetivo, de esa Agenda 2030 también, de economía circular, sean empresas sorianas las que puedan desarrollar este tipo de modelo. Y nosotros, lo que yo planteaba ayer en la comisión, y es nuestra propuesta también al hilo de esto, es nosotros, los hosteleros que se vayan acogiendo a estos modelos, los siguientes 4, 5 años, 6 años, rebajarles la cuota de veladores. Nos parece que ya es el cierre para intentar unificar todos estos veladores en la ciudad de Soria, dar una misma imagen, y desde luego, si es una misma imagen creada en Soria y hecha en Soria, nos parece que ya es la cuadratura del círculo, ¿no? 7 años después del inicio del parking de Mariano Granados, el Grupo Popular se cuestiona su viabilidad. El viceportavoz de este Grupo Popular en el Ayuntamiento, Ignacio Soria, lo ha dejado claro hoy. Quieren mirar con lupa la información de estas plazas del parking, y es que indica que ha llegado a sus oídos que se podría haber producido una anomalía en la gestión de este aparcamiento semipúblico. El ayuntamiento es el dueño de ese parking, hay una concesión, queremos saber por qué se ha producido ese cambio, qué es lo que ha ocurrido, si el problema es que no es viable económicamente, si el problema es que ha habido una mala gestión, si ha habido una mala gestión, por qué el ayuntamiento no tuvo conocimiento de ello, y si la tuvo, por qué no se nos ha trasladado a los grupos en los últimos años, y sobre todo, y como digo, luz y taquígrafos, porque creemos que es un tema importante, serio y que hay que atajar. Encharcar la actuación del Ayuntamiento de Soria, así es como ha calificado el concejal de Hacienda el objetivo de estas palabras que acaban de escuchar del viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento. ¿El señor Soria ha hablado de esto? Pregunto, ¿de los presupuestos? No ha hablado del presupuesto. Bien, pues aquí lo demuestra que generalmente el señor Soria y compañía tocan de oído siempre. Este es el problema, porque no encuentran ustedes contradicción en que primero nos pidan los datos y segundo saquen conclusiones en base a unos datos que no conocen. Pregunto. Lo único que quieren, y desde el principio, del comienzo, del proyecto, del parking, es encharcarlo todo. Y el señor Soria más. Y Agreda ha acogido hoy, esta mañana, la Jornada España Despoblada, Transición y Cohesión Social, organizada por Comisiones Obreras. Una puesta en valor del medio rural y de las posibilidades que tiene, sin perder de vista, eso sí, los derechos sociales de los trabajadores.
Los actos se han desarrollado en el Palacio de los Castejón. Allí se ha leído un manifiesto en el que se ha puesto de relieve la necesidad de repoblar la España vaciada con políticas activas. El secretario general de Comisiones Obreras de Industria de Castilla y León ha insistido que, además de los fondos de Europa, también hay que hacer hincapié en servicios tan básicos como el acceso a la vivienda. Para ello hay que ofrecer viviendas de alquiler, servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones que en las ciudades, y eso es la parte que la política y sobre todo los presupuestos generales del Estado y los fondos europeos tienen que desarrollar en el medio rural. Para el alcalde de Ágreda la jornada tiene una importancia capital debido a que los fondos europeos han de cambiar la deriva que lleva el medio rural. Dentro de los proyectos que se podrían ver beneficiados está la reconversión agraria del regadío. Pueda tener acogida en los proyectos europeos. Y para nosotros, como digo, estamos en un momento estratégico desde el punto de vista económico para catapultar y generar medios de vida en nuestro pueblo, que los tenemos aquí, que no tienen que venir y que por lo tanto espero que los fondos europeos sirvan también para la modernización y transformación del regadío. Por tercer año consecutivo, el soriano docente Fernando Bohillos consigue aparecer en la lista de los 20 mejores perfiles educativos de Twitter. Hoy hemos podido hablar con él para saber cómo se siente. Hola a todos, ¿qué tal estáis? ¿Todos bien? Sí, hoy lo que vamos a hacer es un mosaico. Él es Fernando Bohillos, natural de Soria, y ha conseguido por tercer año consecutivo formar parte de los 20 mejores perfiles educativos de la plataforma social Twitter de 2021. Pertenecer a una lista como esta, educativa y de referencia, desde luego es un orgullo, y más si lo haces durante 3 años consecutivos. Estoy muy contento y muy feliz, pero la verdad es que es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque al final yo creo que no hago nada diferente que hagan todo el resto de profesores en el resto de los colegios. Tal vez igual lo doy más a conocer. Y no es para menos, porque tanto en sus clases como en su canal de YouTube encontramos actividades lúdicas de lo más variopintas. Pues desde gamificaciones, escape rooms, proyectos varios, cómo utilizo la realidad virtual y la realidad aumentada en clase. Hola, soy Salma. Hola, soy Joel. Hola, soy Lena. Hola, soy Joan. Ellos son algunos de los alumnos que disfrutan mientras aprende las lecciones impartidas por Bohillos, tanto en clase como en su canal de YouTube. Se trata de una elaboración de un volcán como este, y hacerlo funcionar ha sido una pasada. Aunque Fernando considere que la clave del éxito está en que el alumno sea el eje de su propio aprendizaje. Es inevitable pensar que la motivación del docente también es parte primordial. Y el balonmano Soria cayó este miércoles en casa ante todo un equipo de la Sobal como es la Nava. El conjunto visitante llevó la batuta durante todo el encuentro, pero los sorianos pusieron resistencia. Resistencia que solo duró la primera parte. Antes del descanso la diferencia era ya de 8 puntos. La segunda parte fue más plácida para los de Zupo Equisoain, quien apuntó a la diferencia de categoría entre ambos conjuntos. Se ha notado la diferencia de categoría, sobre todo a nivel físico, ¿no? Ellos tienen muchas bajas, no cabe duda que eso les ha condicionado muchísimo, y nosotros, bueno, pues hemos rotado jugadores. En ese aspecto el objetivo era, bueno, venir aquí con mucho respeto, porque siempre en esta eliminatoria algún equipo de plata elimina algún equipo de Asobal. Jordi Lluelles destacó tras el partido que, a pesar de la derrota, se han rescatado cosas muy positivas, sobre todo la actitud de los jugadores. La actitud, la garra, la entrega, el dejarse todo en el partido, animar al compañero, el sistema, pues creo que lo llevaron hoy al límite, porque obviamente había que llevarlo un paso más allá de lo normal. Luego, sobre todo, el equipo, ¿no? Hay que subrayar o poner en cursiva, en negrita, en Arial 400 para que quede bien grande, equipo. Un lugar en el que no caben las diferencias. Ese es el valor principal, que inculca la Escuela de Deporte Inclusivo de Soria. Es su segunda temporada entrenando en los campos del San Andrés y nuevamente ha tenido una gran acogida por las familias. Por segundo año consecutivo, los jugadores de la Escuela de Deporte Inclusivo se vuelven a calzar las zapatillas. Nuevamente ha tenido muy buena acogida por las familias, con 80 niños y niñas inscritas. Aunque todavía quedan 70 por cubrir hasta alcanzar los 150, sin embargo, como años anteriores o en otros sitios donde hemos empezado, en cuanto a la gente que va conociendo esta alternativa, los padres o los niños que, bueno, que no...
no están en el fútbol competitivo, pues encontrarán aquí un espacio para diversión. Un equipo que no es solo un equipo, sino que se trata de una herramienta, la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto trata de poner a su alcance que todos los niños de cualquier carencia física, psíquica o de recursos, pues que tengan su espacio y que sepan valorar las diferencias unos de otros. En Soria, la escuela es gratuita para todos los niños derivados desde los CEAS y los jugadores entrenan los miércoles en dos grupos, de 4 a 5 y de 5 a 6 en los campos del Complejo Deportivo San Andrés. En cuanto a las edades, tampoco es un límite para nosotros. Tenemos niños que por su discapacidad, por lo que sea, pues pueden tener 18 o algo más y formar parte del equipo o si acaso darles algún tipo de responsabilidad, de apoyo al monitor. Lo que pretende la escuela es que se sume todo el que quiera y encuentre un espacio en el que disfrutar haciendo deporte. Todo sin olvidar el propósito principal, que aunque todos tengamos nuestras diferencias, en realidad todos somos iguales. Y el próximo 26 de diciembre se celebra en Soria la 26ª edición de la Carrera Popular de Navidad con salida y llegada en la Plaza Mayor de la ciudad. Es el séptimo año consecutivo en el que la carrera tiene un carácter benéfico, siendo este año la entidad Ande Soria la beneficiaria. Hasta el momento, debido al repunte de casos por coronavirus, el evento cuenta con unos 300 inscritos, muchos menos que en ediciones anteriores donde se llegaron a alcanzar hasta 2.000 participantes. No obstante, todo aquel que quiera aún tiene tiempo para inscribirse hasta el 22 de diciembre a las 8 de la tarde. El recorrido es totalmente urbano, llega hasta la Dehesa, baja hasta la calle Almazán y luego volvemos a subir por la calle Mariano Vicent para pasar por el Collado y desembocar en la Plaza Mayor. Aproximadamente son 3 kilómetros de recorrido. Es deporte al aire libre, el deporte es salud. Y en cuanto al tiempo para mañana viernes, según la información de la EMET, se esperan cielos poco nubosos, pero no se descartan brumas y nieblas dispersas. Las temperaturas bajan ligeramente en general y es que las mínimas pueden alcanzar los menos 4 grados y las máximas llegarán hasta los 12 o 13. Y ojo, porque se esperan heladas débiles generalizadas y los vientos soplarán del este. Hasta aquí la información por hoy. Ya saben que les esperamos todos los días aquí a la misma hora en Canal 9. Que sean felices.